Muy buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy tenemos oración de guerra espiritual. Todos los sábados tenemos en la mañana un tiempo de oración de guerra espiritual, de liberación, de sanidad, de milagros. Hoy va a ser de liberación. Así que le damos la bienvenida. Yo soy su pastor Pedro Carrillo. Estamos en vivo y en directo desde Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros en el chat, todos los hermanos que están allí, que están listos para recibir la oración del día de hoy. ¿Qué oración es la que tenemos en el día de hoy? Hoy vamos a estar orando por esa picazón que se siente en todo el cuerpo. Picazón, piquiña, picor, como usted le quiera llamar, que se siente en todo el cuerpo. A veces hay personas que sienten como si fueran animales que estuvieran caminándoles en todo el cuerpo. Como si fueran insectos que estuvieran caminándole por toda la piel. Vamos a estar orando por esto, para que el Señor sea trayendo liberación a todas las personas que están sufriendo con este problema. Un saludo para todo lo que nos ven en los diferentes lugares del mundo. Queremos enviar un saludo especial para todo lo que nos ven en el África. Mucha gente nos ve en África. Hay gente que habla portugués, que habla francés, habla en inglés, pero también entienden bien el español y nos ven y están allí siempre pendiente de nuestros videos. Así que para toda la gente del África, también les bendecimos. Bendecimos también en Brasil. Tenemos una colonia muy grande en Brasil. Les bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos también a los hermanos de Cuba, que está creciendo la colonia en Cuba, en Puerto Rico. Ya tenemos intercesores en Puerto Rico. Le damos gracias a Dios que tenemos pastores en Puerto Rico, pastores también en Uganda, en África. Le damos gracias al Señor por la expansión que está teniendo el ministerio Un Millón de Guerreros, que está creciendo en todos los territorios del mundo. Para ustedes, la más cordial bienvenida. Por aquí tenemos gente conectada en el chat. Le vamos a dar
la bienvenida a todos los que están por allí conectados desde temprano, que están bendiciendo por allí, enviando sus bendiciones, enviando los buenos días. Para todos, les bendecimos en el día de hoy. Nuestro hermano Mariano Céspedes, saludamos también a Adriana Musalán, mucha gente nueva que se está integrando a estas transmisiones. Nuestra hermana Leida en Venezuela, le bendecimos en el nombre del Señor. A María Fernanda en España, que reciba nuestro saludo. Unos cuantos saludos vamos a estar haciendo, no vamos a hacer mucho porque necesitamos el tiempo para la transmisión. Así que solamente unos cuantos. Seguimos por aquí a ver quién más está por aquí. Está Judith Turizo. Nuestra hermana, la pastora Nora de la Cruz, que también está con nosotros. Antonia Salto en Argentina. Vanessa Cesmola, que también está en Argentina. Y Lucillanos aquí en Barranquilla. Y muchos más. Gracias por la sintonía, gracias por sus saludos, gracias por las bendiciones que nos envían. Bueno, vamos a leer un versículo de la palabra, Isaías 42, versículo 9. Dice la palabra del Señor: he aquí, se cumplieron las cosas primera, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Tenemos un Dios que conoce todos los tiempos y es el único que desde que antes que salgan las cosas a la luz, ya Él las está informando, ya Él las está dando a conocer. Gloria al Señor. Bien. Bueno, quiero darles una información muy importante a todos los que están en sintonía. Y es que ya el miércoles comienza un nuevo curso, un nuevo estudio que vamos a tener aquí en nuestro canal. ¿Cuál es ese estudio? Se llama Entrenamiento para Profetas. Todo lo que tiene que ver con el ministerio profético, cómo desarrollarlo, cómo acrecentarlo, fortalecerlo, cómo saber si usted tiene el ministerio profético. Todas estas cosas las vamos a estar tratando en este seminario que comienza este miércoles. 27 de julio. El Ministerio Internacional, formando 1 millón de guerreros, te invita al seminario virtual Entrenamiento para Profetas. El conferencista del seminario será el reconocido pastor Pedro Carrillo, director del Ministerio 1 millón de guerreros. Iniciará este miércoles 27 de julio a las 9:30 a.m., hora de Colombia, por el canal de YouTube. Los temas a desarrollar en este seminario serán los siguientes: el ministerio de profeta, los dones del profeta, los sentidos del profeta, los frutos del profeta, la comunión con el Espíritu, la guianza del Espíritu, el Espíritu del profeta y muchos más. Al término del seminario, usted podrá obtener el certificado del curso, como también los materiales de estudio. No te lo pierdas.
no se lo vaya a perder. Este miércoles iniciamos con un nuevo curso de la Escuela Internacional de Guerra Espiritual del Ministerio Un Millón de Guerreros. Bueno, entramos en el tema de hoy, que es la oración por esa piquiña que siente la gente en el cuerpo, ese picor, ese desespero que siente la gente en su cuerpo. Parece que tuvieran hormigas picándole en todo el cuerpo, personas que sienten comezón, que le caminan cosas por la cara, por la cabeza, por el cuerpo, y entran en un desespero terrible. Pues en el día de hoy vamos a estar orando por esto. En la brujería utiliza mucho varias cosas, ¿no? Son varias cosas que utilizan para hacer este tipo de trabajos. ¿Como cuáles? A veces utilizan pimienta. Pimienta voladora, pimienta negra, pimienta... en fin, esa pimienta que pica en todo el cuerpo, que pica, eso lo conjuran para ser rociado en el cuerpo de la persona. Rociado a través de un muñeco, lógicamente, a través de un muñeco que hacen a nombre de la persona y le van rociando todas estas cosas y la persona siente el picor en todo el cuerpo. También utilizan el chile o ají picante, también, que tiene la misma sensación. También utilizan el, ¿cómo que se llama? El mercurio. El mercurio es un metal líquido, se le llama también azogue. Esto lo utilizan también para este tipo de brujerías, porque cuando este metal líquido toma contacto con la piel, produce también un picor bastante fuerte. ¿Qué otras cosas utiliza? Utilizan las hormigas, por ejemplo. Cogen el muñeco y lo llenan de algún elemento que atraiga, que llame la atención a las hormigas y lo meten en un lugar bastante plagado de estos insectos y la persona comienza a sentir toda la picazón de las hormigas, la siente en su cuerpo. Cómo le caminan los insectos en su cuerpo. También colocan diferentes clases de insectos y hay otros trabajos que hacen en el cementerio, en donde también entierran a la persona y la persona comienza a sentir cómo los gusanos comienzan a caminar por todo, por toda su piel. ¿Para qué hacen esto? Los brujos, ¿para qué hacen esto? Estos son trabajos de tormento. Son trabajos que los hacen para dañar negocios, para dañar iglesias, lo hacen para destruir matrimonios, para atormentar, para volver loca a una persona. En fin, son muchas las razones por las cuales la utilizan. Generalmente es para destrucción de hogar. Generalmente es para destruir hogares, para destruir matrimonios. Es que utilizan estas cosas. ¿Cómo así? Colocan como si fuera el lecho matrimonial, como si fuera la cama, y en la cama colocan esa pimienta. Y cada vez que las personas se acuestan en la cama, van a sentir que le pica todo el cuerpo. Mientras ellos estén fuera de la cama, no van a sentir absolutamente nada. La demora es que se acuesten juntos.
inmediatamente comienza ese picor en todo el cuerpo para que ellos estén separados, para que no duerman juntos, para que no estén unidos. También cuando quieren que una persona se mude, cuando una persona se vaya de la casa, que la persona venda su casa, también hacen esta clase de trabajo en donde le echan pimienta a la casa. Todo esto lo hacen a escondida de la persona. Y la persona, cuando llega a su casa, siente esa angustia, ese desespero, esas ganas de salir corriendo. Cuando no está en su casa, está bien, está tranquila. ¿Cuál es la idea? La idea es que en su casa se sienta mal. Es que la persona desee mudarse, irse, no volver, vender su casa. Todos estos trabajos lo hacen especialmente para esto. O sea, la maldad de los brujos es inmensurable. Lo importante es hacer maldad, destruir, dañar lo que más se pueda a las personas. Así que vamos a estar orando en el día de hoy, vamos a estar ministrando. Usted listo allí, si usted tiene alguno de estos síntomas, si usted tiene horarios en que siente desespero, que siente angustia, siente gana de caminar, gana de salir corriendo, si usted siente estos problemas, que cuando llega a su casa se siente incómoda, se siente mal, si usted de noche cuando se acuesta con su pareja siente ese picor, cuando está cerca de su pareja tiene ese picor, entonces lo más probable es que usted esté siendo trabajado con esta clase de brujerías. También su negocio. Muchas personas no entienden por qué los clientes no vuelven, por qué los clientes, el negocio se mantiene vacío si los demás están llenos. Y es que echan pimienta para que la persona que llega a comprar, cuando entra al negocio, siente esa piquiña en todo el cuerpo y no vuelve. Se siente incómodo y se sale del negocio y nunca más vuelve. Entonces, para esto es que hacen este tipo de trabajos. Así que, teniendo esto claro, ¿qué son los elementos que utilizan y para qué los utilizan? Entonces, vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. No importa dónde te encuentres, si la oración te tomó en un lugar en donde acomódate por allí, que tú puedas escuchar y que puedas orar con nosotros, que puedas participar de esta oración. Le damos gracias a nuestro Dios por este día. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes participando de esta oración. Que el Señor sea bendiciendo todas las vidas que están conectadas, todos los hermanos que están con su celular allí, que tienen televisores, que están ampliando en el televisor, personas que están viendo en su tablet, en su computador. Para todos, mi mayor bendición y gratitud por conectarse con nosotros aquí en vivo. Estamos en vivo y en directo. Señor, te pedimos primeramente que nos guardes, guarda a todos los que están conectados, a todos los que me están viendo en este momento, ya sea en directo o en diferido. Sé tú guardando la vida de cada uno de ellos. Nos cubrimos con tu preciosa sangre. Nuestros lugares en donde estamos también sean cubiertos con tu preciosa sangre. Y en este día, mi Señor, pedimos ángeles, ángeles, legiones de ángeles sean desatadas, sean invocadas, sean activadas, legiones de ángeles para estar guerreando en todo el mundo, que estén destruyendo toda maquinación del enemigo, todo espíritu que quiera venir
a destruir, a dañar, a bloquear, a sabotear toda esta actividad que estamos haciendo. Todos esos espíritus sean atacados en este momento, sean descabezados, sean decapitados en este momento en el nombre de Jesús. Señor, y que seas tú guardando los equipos y todo lo que utilizamos, la señal y todo lo que utilizamos para esta transmisión. Y estamos listos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, pedimos, Dios, tu respaldo. Con toda humildad, con toda sencillez, te pedimos, oh Dios, como nuestro Dios y nuestro Padre, que respalde nuestra oración que vamos a hacer en este día y que mucha gente reciba liberación en el día de hoy. Que mucha gente sea ministrada, que mucha gente sea libre, que todos los que están siendo atormentados, que le están destruyendo su matrimonio con esta clase de trabajo, que están dañando negocios, que están dañando casas. Señor, todas esas personas sean libres hoy y salgan del ataque y la opresión de los grupos en el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que sea moviéndose, que sea fluyendo en cada uno, que sea fluyendo en cada hogar, en cada casa donde están haciendo esta oración. Señor, ministrales con mucho poder. Derrámate con mucho poder sobre todos ellos en el nombre de Cristo Jesús. Comienza a tocar vidas, que la gente comience a sentir la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo, que sientan el quebrantar del Espíritu, que sientan el escozor de sentir su presencia. Señor, en el nombre de Jesús, sé fluyendo en cada uno, Dios. Perfuma toda la atmósfera con tu presencia. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Dios, nos cubrimos con tu sangre y en esta hora, Dios, nos levantamos en guerra. Nos levantamos en guerra contra todo espíritu inmundo. Nos levantamos en guerra contra toda obra de las tinieblas que está fluyendo en los aires, en el nombre de Jesús. Señor, toda persona que está siendo atacada ahora, Señor, sea ministrada en el nombre de Jesús. Todos los que están aquí conectados conmigo, mujeres, hombres que están conectados conmigo, veo niños hoy. Qué bendición que hay niños conectados también reunidos aquí recibiendo oración. Qué bendición. Señor, en el nombre de Jesús, fluye sobre ellos y tócalos en el nombre de Jesús. Y ahora usted va a orar conmigo. Yo no voy a orar solo, usted va a orar conmigo. Usted tiene que ir a la par conmigo diciendo lo que yo voy diciendo, usted lo va repitiendo para que usted pueda ser libre. Si usted no ora, si usted se queda callado, usted no va a ser libre. ¿Por qué? Porque no está participando de la oración. Así que a orar conmigo. Señor Jesús, en esta hora coloco nuestras vidas. Vamos, dígalo. Coloco mi vida delante de tu presencia. Coloco mi ser delante de ti, mi Rey, para que tú seas ministrando mi vida, Dios, para que seas tú fluyendo en mi vida, papá, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, con el poder que tú me has delegado, con ese poder y en tu nombre, yo me levanto en guerra contra toda brujería que han hecho contra mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, brujería de tormento, esa brujería de tormento, de locura, de desespero, de angustia,
Todo eso lo destruimos, lo deshacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, mi rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo altar que tienen a nombre nuestro, altares que tienen para destruir hogar, altares que tienen para enloquecer, para atormentar, esos altares sean destruidos en el nombre de Jesús. Toda velación que prendieron de cualquier color, que prendieron a nombre nuestro, en el nombre de Jesús, esas velas se apagan. Usted apague velas, usted déjelas sin poder, en el nombre de Jesús, dejamos sin poder. Toda vela que prendieron a nombre nuestro, quedan destruidas, inoperantes, inactivas en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, todo lo que tienen en representación mía, diga, todo lo que tienen en representación mía, tienen animales, tienen muñecos de trapo, tienen muñecos de cera, tienen fotos, tienen papeles con mi nombre. Todo lo que tienen allí a nombre nuestro, todo eso lo quemamos y lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Toda esa representación que tienen a mi nombre, lo quemo en el nombre de Jesús y lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo, toda pimienta que rociaron, todo chile que rociaron sobre estas representaciones de mi persona, todo eso es quemado y desautorizado. Le quito el poder, quito el conjuro a esa pimienta, al azogue, al chile. Todo eso lo dejo sin poder. Y todo insecto que tienen a nombre nuestro para que estén atormentando nuestro ser, todos esos insectos son quemados. Todos esos insectos sean aniquilados en el nombre de Jesús. Veneno espiritual que los mata a todos. Fuego que los consume, que los calcina, que los carboniza en el nombre de Cristo Jesús. Todo insecto que han puesto a nombre nuestro en el cuerpo, todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios, toda oración que hicieron, para que fuese atormentado, para que mi vida fuese atormentada, esas oraciones las dejo sin poder. Esas oraciones las anulo. Vamos, usted anule esas oraciones que hicieron a nombre suyo, oraciones que hicieron a diferentes demonios, a diferentes espíritus. Hicieron oraciones a la muerte, a la Pomba Gira, a Yemayá, a las Tres Potencias, al Negro Felipe, al Indio Huacaipuro, María Leonza, a Gauchito Gil, tantos espíritus que utilizan para la brujería, a Santa Marta, todas esas oraciones que hicieron a estos espíritus, esas oraciones quedan anuladas, esas oraciones quedan sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda imagen de demonios, de santos que tienen ahí en el altar para que ataque nuestras vidas, para que atormente nuestras vidas, esas imágenes sean decapitadas por ángeles en el nombre de Jesús. Sean decapitadas en el nombre de Cristo Jesús por ángeles ahora en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, todo eso es deshecho, desautorizado, dejado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que pusieron ahí sea rociado con la sangre de Jesús y desautorizado, decapitado, apuñalado por los ángeles en el nombre de Jesús. Y quedan sin
poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y ahora toda oración escrita con maldiciones para que lleguemos a la locura, para que seamos atormentados, para que no tengamos paz, para que haya desespero, angustia. Todo eso en el nombre de Jesús, todo eso, mi Dios, es roto y quemado. Esos papeles con maldiciones escritas, rotos y quemados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, mi rey, el azogue, el chile, la pimienta, los insectos, todo es quemado en el nombre de Jesús. Todo queda sin poder. Todo espíritu, escucha bien, todo espíritu de desespero, de picazón, de angustia, espíritus de picazón, espíritus de desespero, en el nombre de Jesús, dígalo, vamos. Diga, ahora espíritu de picazón y desespero, te ato, te encadeno y te vas a los abismos, fuera de mi vida, a los abismos, en el nombre de Jesús. Te vas a los abismos en el nombre de Cristo. El poder de Dios sea destruyendo todo espíritu de picazón, es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús. Señor, ahora parejas que están siendo separadas con esta pimienta, con estos espíritus, muñecos que pusieron de espalda y pusieron en medio de los muñecos, pusieron pimienta para que cuando se acercaran hubiese mal humor, rechazo, picor, discusión. En el nombre de Jesús, todo eso que pusieron en medio de mi pareja para que haya separación, todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Los muñecos que pusieron de espalda para que se separaran, esos muñecos son quemados y dejados sin poder. Muñecos de mi persona y de mi pareja, dígalo. Muñecos de mi persona y de mi pareja que pusieron de espalda, todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Camas matrimoniales están rociadas con pimienta, mucha pimienta para que cuando se acuesten sientan la incomodidad. Hay una persona que cuando se acuesta siente como si hubiese tierra en la cama y se levanta, sacude y sigue sintiendo la misma tierra en la cama. Ese es el trabajo, para eso es el trabajo, para que usted se sienta incómodo. En el nombre de Jesús, esa pimienta en el lecho matrimonial, todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo eso queda desactivado en el nombre de Cristo. Todo trabajo que hicieron similar, pero enterrado, en entierro, también sean quemados en el nombre de Jesús. Todo lo que pusieron con pimienta, con azogue, con chile, todo eso es quemado. Todo lo que enterraron allí, muñecos, santos, demonios, parejas, fotos, todo eso es quemado en el nombre de Jesús de Nazaret y dejado sin poder en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, ahora en el nombre de Jesús, hay una persona que la tienen en un cementerio. Pusieron su nombre amarrado en el dedo gordo de un muerto. Escuche bien. La persona está muerta y le colocaron el nombre suyo amarrado al dedo gordo del pie del muerto. Usted sabe que las personas cuando están en la morgue, para identificarlas, le colocan el nombre amarrado al dedo gordo.
Así también hay personas que la tienen ahora en este momento así. Así la está mostrando el Señor. ¿Qué está pasando? O sea, ese cuerpo muerto tiene gusanos caminándole por todos lados. Y así siente usted que le caminan por la cara y usted se rasca y sigue igual, que le caminan por su cabello, por su cuerpo, y usted se siente desesperado, no sabe qué hacer. En el nombre de Jesús, eso es, ese es el trabajo que hicieron ahí en el cementerio. Lo que usted siente son los gusanos, lo que usted siente que le pica son los gusanos. En el nombre de Jesús, todo eso es quemado. Esos gusanos son quemados. Ese papel con tu nombre se enciende en fuego, comienza a quemarse y yo lo dejo sin poder. Y tu espíritu que fue invocado para que esté al lado de ese muerto, en el nombre de Jesús, queda libre ahora en el nombre de Cristo. Las oraciones que hicieron quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, el espíritu de picor, ese espíritu que te enviaron, yo lo ato, lo encadeno y te vas de la vida de todos los que están aquí conmigo orando. Te vas, sales, usted comience a respirar profundo. Usted comience a respirar profundo, vamos. Vamos, y comienzan a salir espíritus de picor, espíritus de locura, de desespero, de angustia. Te vas en el nombre de Jesús. Todo lo que mandaron para que la persona se desesperara, para que la persona se fuera de su casa, se va en el nombre de Jesús. Vamos, respire profundo y bote. Todo eso se desprende del cuerpo. Todo eso se desprende del cuerpo. Todo eso se va. Toda esa sensación que usted tenía, que le caminaban cosas, toda esa sensación se va. Respire profundo. Toda esa sensación se va. Espíritu de picor, te vas. Don Juan del camino, Don Juan del desespero, Don Juan de la picazón, te vas fuera. Te ato y te vas en el nombre de Jesús. El ánima de la locura, te vas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tormento que enviaron, te ato en el nombre de Jesús y te vas. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera, te vas. Huyes ahora de cada vida que está aquí conectada con nosotros. En el nombre de Jesús voy a orar tu negocio. Escucha bien. En tu negocio tiraron pimienta. Alguien llegó y colocó pimienta para que los clientes se sintieran desesperados y se fueran, para que los clientes no volvieran, para que la gente tuviese una mala experiencia cuando llegara a tu negocio. En el nombre de Jesús, esa pimienta es quemada. Hay iglesias cristianas, escúchame, iglesias cristianas que rociaron pimienta en la puerta y el pastor ni siquiera se ha dado por enterado. Pero hay miembros que se han dado cuenta porque la gente se está yendo y sienten el desespero, siente la angustia, no da ganas de ir a la iglesia. En el nombre de Jesús, todos esos negocios, iglesias, casas que rociaron con pimienta para que la gente se fuera, vecinos, que contenciosos, que te rociaron pimienta para que te mudaras, para que te fueras de allí, para que vendieras la casa. Esa pimienta es quemada. Esa pimienta la quemamos en el nombre de Jesús. Esa pimienta la dejamos sin poder en el nombre de Cristo. Todo lo que rociaron en el negocio, en la casa, en esa iglesia, todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Pastores que le colocaron pimienta para que se fueran de allí,
para que se fueran de la iglesia, para que se fueran para otro barrio. En el nombre de Jesús, todo eso es quemado. En el nombre de Jesús. Hay un pastor que le han hecho la guerra, le han recogido firmas para sacarlo de allí, para que la iglesia no funcione allí. Y lo que no sabe el pastor es que además de eso, hay pimienta hasta para exportar en la puerta de su iglesia, que le han tirado para que ustedes se vayan de allí. Todo eso hay que quemarlo. Todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora todas esas sensaciones se van. Respire profundo, bote, vamos. Respire profundo, salen por eructo, comienzan a salir los espíritus de desespero, de angustia, gente que tenía ganas de salir corriendo, ganas de irse de su casa, ganas de no volver, ganas de mudarse, ganas de entregar el local, de entregar la iglesia, de entregar el negocio. En el nombre de Jesús, salen todos esos espíritus de picor, salen. Usted respire profundo, salen por eructo, salen por vómito, salen por bostezo, se están desprendiendo ya. Hay personas que ya están vomitando fuertemente, personas que ya están eructando. Hay gente que no deja de bostezar, están lagrimeando sus ojos. Vamos, hay gente que está sintiendo en este momento la piquiña en todo su cuerpo. Están desesperados, rascándose por todo el cuerpo. En el nombre de Jesús, todo eso es quemado en los poros. Toda esa pimienta es quemada en los poros. Esos insectos son quemados en todo tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Y el ánima del picor, o el espíritu del picor, o el don Juan del picor, es atado y sale de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te va a sentir el descanso. Te va a sentir la paz, la tranquilidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, respire profundo, vamos. Que ya está el poder de Dios haciendo liberación. Ya está el poder de Dios haciendo con su poder, liberando con su poder, vamos. En el nombre de Jesús, respire profundo, vamos. Vamos, en el nombre de Jesús, respire profundo. Vamos, que salga de allí. Que salga de tu ser, en el nombre de Cristo. Fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Sale, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, respire profundo. Ya hay gente escribiendo, ya hay gente diciendo todo lo que Dios está haciendo en su vida. Todas las liberaciones que están recibiendo, gente que ya están dando su testimonio aquí en el chat, porque mucha gente ya se le desapareció. Ya se le desapareció todo eso, ya se le desapareció. En el nombre de Jesús, sigue poder de Dios ministrando. Sigue poder de Dios fluyendo en el nombre de Cristo Jesús. Alabado es tu nombre, Señor. Glorificado es tu nombre, papá. Te damos alabanza, oh Dios. Te damos exaltación. Siga respirando profundo para que siga recibiendo liberación. Para que usted siga recibiendo liberación. Vamos, en el nombre de Cristo. Vamos todos allí respirando profundo. Vamos. Poder de Dios fluye. Poder de Dios ministra. Vamos, en el nombre de Jesús. Respire profundo. Vamos, recibiendo liberación en el nombre de Jesús. Recibiendo liberación en el nombre de Cristo. Vamos, poder de Dios, derrámate ahora en el nombre de Cristo Jesús. Poder de Dios, derrámate ahora en el nombre de Cristo. Fluye ahora en el nombre de Jesús. Te amamos, mi Señor, te damos gloria en el nombre de Jesús. Te damos gloria, papá, en el nombre de Cristo. Santo eres tú, oh Dios. Precioso eres tú, Señor.
grande eres y digno de suprema alabanza, digno de suprema exaltación. Te alabamos. Vamos, respire profundo, recibiendo liberación, gente vomitando. Todo el que siente picor en su cuerpo comienza a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver impresiones de los hermanos que están aquí. Aleluya. Diana Rubio dice, muy feliz de tener un pastor como usted. Dios lo siga bendiciendo enormemente. Gracias por sus palabras. Comienza la gente ya a colocar testimonios de todo lo que están recibiendo, de cómo el poder de Dios se está derramando en sus vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver testimonios. Dice Jesús Ortiz, pastor, tengo como dos noches que un animal, no sé qué tipo de insecto es, que me camina por las madrugadas. Lo echo, pero deja una hediondez. Sí, ya eso es algo físico, ¿no? Porque tiene un olor y tú lo sientes. Hay que revisar y hay que fumigar para ver si es algo físico para poderlo deshacer. Bueno. Seguimos mirando aquí más personas. Por aquí está Mario Murray. Nos envía bendiciones en el nombre del Señor desde Estados Unidos. God bless you too. Que Dios te bendiga también a ti. Seguimos. Dice Arielis que esta oración yo la estaba esperando. Bueno, ok, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ok. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver, dice, se me alborotó el comezón en brazos, cara y cuero cabelludo. Bueno, quemamos en el nombre de Jesús todo eso en el nombre de Cristo. Mi hermana Cecilia, quemamos todo insecto, quemamos toda pimienta y todo espíritu de picor es atado y salen en el nombre de Jesús. Usted respire profundo, mi querida Cecilia, para que termine de ser libre de todo esto. Seguimos ministrando. Por ahí está Guadalupe, que está eructando bastante fuerte. Mari dice, estoy eructando mucho. Ruby dice, estoy llorando y me camina por la nariz algo. Quémalo en el nombre de Jesús. Ruby, quémalo en el nombre de Cristo. Aleluya. Jessica García dice, yo he tenido picazón en mi parte íntima. A veces no me deja ni dormir. Oye, importante esto que dice Jessica. En el nombre de Jesús, todas las que tienen ese picor en su vagina, en el nombre de Jesús, toda pimienta que introdujeron en su vagina para atormentar, para que la persona no tenga paz, en el nombre de Jesús, esa pimienta que introdujeron en la vagina es quemada. Yo la dejo sin poder en el nombre de Jesús. Eso lo quemo en el nombre de Cristo y ordeno que desaparezca y todo espíritu de picor se va en el nombre de Jesús y desaparece de su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Santo Zúñiga dice, llorando mucho, con mucho sentimiento. Amén. Dice Lili, dice, pastor, tengo comezón fuerte y tengo ronchas en mi cuerpo. Vamos, respirando profundo, que estamos deshaciendo todo eso.
Nelly Margarita dice, se me mojan los ojos y hago mucho bostezo. Aleluya, bendito sea el Señor. Sigamos aquí ministrando, usted respirando profundo para hacerse libre en este momento. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos. Alabado es el nombre de Cristo. Seguimos aquí ministrando. Nuestra hermana Clara dice, gracias, pastor, por esta oración. La necesitábamos, pues yo siento en mis piernas como si estoy en un enjambre de moscas y siento que algo me camina por la cabeza. Bueno, hoy me imagino que has estado haciendo la oración con nosotros, mi querida Clara. Bueno, seguimos. Frío penetrante en las piernas, muy penetrante, con dolor. Ese es un espíritu de cementerio que tienes que atacar, mi querida Adriana, en el nombre de Jesús. Ese es un espíritu. Lázara dice, pastor, yo siento como si fuera una sensación de abandono en el cuerpo, muy feo. Vamos, reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Vamos. Nuestra hermana Yarelis, gracias Yarelis, aquí en Colombia, por la ofrenda que nos envías. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, saludos de la pastora Belkis Camargo a todos los hijos del ministerio, 1 millón de guerreros de mi esposa Belkis. Les manda saludo. Aleluya. Bendecimos a nuestro Dios por su poder sobrenatural. Dice por aquí Maribel González, tengo picazón e hinchazón, quemazón en mi boca. Hace más de un mes. Sí, me imagino que estás haciendo la oración para acabar con todo eso. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús, la gente dando su testimonio. Le damos gracias a todos los que están ofrendando, a todos los hermanos que están aquí dando su ofrenda. Estamos muy agradecidos con ustedes. Estamos muy, pero muy agradecidos con ustedes. Gracias a los que están dando su ofrenda aquí en el chat. Que Dios me los bendiga y les multiplique. Gloria al Señor. Seguimos mirando más testimonios aquí que tenemos. Aquí. Pastor, yo siento como una cosquilla en mi vientre. Queme pimienta, queme insectos en el nombre de Cristo Jesús. Queme insectos en el nombre de Jesús. A ver, ¿quién más está entregando? Pastor, yo siento un caliente muy fuerte en la planta de los pies. Apague velas. Esas son velas que están encendidas, que están prendidas, mi querido mártires. Apaga velas y déjalas sin poder. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús. A ver, ¿quién más está por allí? Margarita, buenos días. Pastor, una bruja y toda su familia nos ataca. Sí, todo el mundo es atacado por brujos. Hay que orar. Silvia del Carmen Aque está bendiciendo a mi esposa. Gracias, Silvia. Que Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios. Qué grato y qué bendición todo lo que hemos percibido, lo que hemos recibido, las liberaciones que hemos recibido en el día de hoy. Gloria al Señor. La gente siendo libre de estos espíritus, de esta picazón que siente. Nuestra hermana Viviana, le bendecimos. Gracias, Viviana, por tu ofrenda.
Gloria al Señor. También bendecimos al pastor Hermes y a su esposa, la pastora Belkis Peguero, allá en Nueva York. Y gracias, gracias. Pastor, ¿cómo hago para inscribirme para el curso? Ya le voy a explicar todo eso, no se preocupe. Ya le vamos a explicar todo eso. Gracias a todos los que han estado entregando aquí sus testimonios, dando su gratitud. Mónica dice, millones de bendiciones, pastor, a los animales de la casa. También le paran echando para que ellos corran de la casa. Lo que pasa es que tiran la pimienta en la casa y los animales, cuando caminan por allí, reciben todo eso. Nuestra hermana Viviana dándonos gracias y enviando bendiciones. Ok, bueno, la gente que está preguntando sobre el curso que comienza este miércoles. El Ministerio Internacional, formando un millón de guerreros, te invita al seminario virtual Entrenamiento para Profetas. El conferencista del seminario será el reconocido pastor Pedro Carrillo, director del ministerio Un Millón de Guerreros. Iniciará este miércoles 27 de julio a las 9:30 a.m. hora de Colombia, por el canal de YouTube. Los temas a desarrollar en este seminario serán los siguientes: el ministerio de profeta, los dones del profeta, los sentidos del profeta, los frutos del profeta, la comunión con el Espíritu, la guianza del Espíritu, el Espíritu del profeta y muchos más. Al término del seminario, usted podrá obtener el certificado del curso, como también los materiales de estudio. No te lo pierdas. Así que no se lo pierda. ¿Dónde nos tenemos que inscribir para estas cosas? El seminario va a ser dictado aquí, en YouTube, gratis. Todos lo pueden ver. Usted no necesita inscribirse para verlo, porque usted, nosotros colocamos todo este material gratis para todos ustedes. O sea, no tienen que pagar para ver. No se hace ni por Zoom, ni por Meet, ni por nada escondido. No, no. Se hace aquí abierto para todos. Así que no se preocupe. No se preocupe. No tiene que inscribirse para verlo. Aquí va a estar en YouTube. ¿A qué hora? A la misma hora en que hacemos todos los programas. 9:30 de la mañana. ¿Qué es lo que usted sí necesita de inscribirse? Es para recibir el diploma del curso, la certificación del curso. Eso sí necesita usted inscribirse. Entonces, ¿dónde se inscribe la persona? Hay que esperar que estemos dando el curso para poderse inscribir para recibir. Porque usted se va a inscribir para recibir un diploma que todavía no ha hecho el curso, pues lógicamente que es algo insólito. Entonces, espere que venga el curso y entonces usted se va a escribir, ¿dónde? En nuestro WhatsApp, en ninguna otra parte, en nuestro WhatsApp y listo. Así que no se preocupe. Eso es todo. Pero cuando estemos haciendo el curso es que usted se puede escribir para recibir el diploma. Usted no puede recibir el diploma sin haber hecho el curso. Así de sencillo. Bueno, eso es aquellos hermanos que desean ofrendar. Escríbanos a nuestro WhatsApp. Nos dice, pastor, quiero ofrendar, quiero sembrar en su ministerio. Nosotros le vamos a escribir. ¿Cómo usted lo puede hacer? Dependiendo de su país, le vamos a explicar cómo usted lo puede hacer. Así que aquellos que quieran ofrendar pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto le vamos a estar dando la información. Bueno,
Mis amados, no es más por hoy. Le damos gracias al Señor que nos permitió, pues, estar aquí, poder estar con ustedes. Gracias a Dios por todas las liberaciones que se han recibido. Así que el Señor me les bendiga a todos grandemente. Nos vemos el lunes con la interpretación de sueños.